Buenas noches, amigos, y bienvenidos a este tu programa del Deporte del Tiro, Shooter Sport. No te retires, que este tu programa comienza ahora. Amigos, veamos en esta ocasión qué nos enseña el profesor José Pereda Maduro en relación a la historia de las armas. Muy queridos televidentes, en este programa estamos hablando continuamos conversando sobre los rifles soviéticos rusos. Y en esta ocasión, la vez anterior habíamos hablado del Mosin Nagant M9130 o 1891 modificado en el 1930. Y en esta ocasión ya estamos hablando de un rifle post Segunda Guerra Mundial con todas las enseñanzas que hubo para el ejército soviético, para el ejército que peleó en toda esa región del bloque oriental, con todas las experiencias luego del plan de invasión que tuvo el dictador Adolfo Hitler con su famoso programa Barbarroja, que pretendía capturar y acometer genocidio con toda la nación rusa. A todas esas lecciones aprendidas, los combates en Stalingrado, ahí la famosa película Enemigo en los Portones o Enemy at the Gates, Enemigo a las Puertas, la invasión nazi hacia Rusia, Stalingrado. Y aquí tenemos una versión, continuando con la misma línea de los Mosin Nagant, pero ya con otro fabricante y otro tipo de arma. Aquí ya estamos hablando de un rifle semiautomático, el mismo es operado por el gas. Que produce la bala una vez que se detona, esos gases que salen por ahí, mueve el mecanismo para que vuelva y meta otra bala en la recámara. Como pueden observar, aunque es un rifle de cerrojo, pero es un rifle semiautomático en ese sentido. Recordemos que el Mosin Nagant utilizaba la bala 7.62 por 54, lo que es la medida del largo de su casquillo. En cambio, ahora vamos a tener una bala, el mismo diámetro, a 7.62 milímetros, pero vamos a tenerla en una versión más cortita. Esta es la misma bala que usa el famoso rifle AK-47, que ya vamos a hacer unas menciones sobre este y sus similitudes. Vean la diferencia entre una bala y la otra, que ambas son balas muy letales. Esta obviamente más pequeña, pero vamos a explorar el proceso. Entonces, este rifle se conoce como el SKS, a la versión de 1950 en particular. Por sus marcas sabemos que fue fabricado en la famosa planta de manufactura bélica de Tula. Es un rifle que, como les mencioné, semiautomático, operado por gas. Acá carga sus balas en este magazín, igual que el anterior que vimos, que tenía su magazín en la parte de exterior. Cualquier cosa que el soldado quiera hacer, que lo quiera limpiar o algo, abre el cerrojo y descarga, saca todos los cartuchos que tenga en su contenido. El mismo procedimiento, porque Rusia en términos de su geografía no ha cambiado, su climatología tampoco ha cambiado. Vean la abertura grande que se manufactura para que un soldado con un abrigo pesado pueda introducir su dedo y accionar el mecanismo. Todo es un sistema bien rústico todavía en esos términos. Sin embargo, este rifle fue como un pequeño híbrido luego de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, que los rusos, que tienen y estamos hablando desde el siglo XVIII, desarrollaron un fuerte sentido de nacionalismo, de que no queremos influencias externas, queremos lo único, lo nuestro, lo que nuestra gente, esa idea socialista de que somos nosotros los que podemos enfrentarnos a cualquiera. Aquí las vamos a ver expresadas en este rifle de manufactura soviética de la famosa planta Tula, como les mencioné anterior. Es un rifle de mediano alcance, ya se puede llamar un rifle de asalto.
Es un rifle que está hecho, vean el largo de su cañón en comparación con el Mosin Nagant que les mostré la vez anterior. Este tiene su bayoneta fija que se mueve, se saca, se dobla y se guarda dentro de su cañón. Y vean la pequeña similitud que tiene con los conocidos AK-47, de los cuales se fabricaron cientos de miles, varios millones de AK-47 se estima que han fabricado. Vean que se parece hasta aquí, de aquí en adelante, casi casi se asemeja al AK-47. Inclusive el ángulo con el cual voy a utilizar otra bala para modo de proyectarlo para que lo puedan observar mejor. El ángulo con el cual la bala entra a la recámara es similar al ángulo de los AK-47. En Cuba le llaman a estos aparatos, y lo copiaron los mexicanos, particularmente los carteles de México, le llaman el cuerno de chivo al AK-47 por la forma, la distancia, la manera, ¿verdad?, como está ensamblado el magazín. Es decir, este es el famoso SKS 7.62x39, la bala más pequeñita. Y la diferencia de la bala pequeña en del Mosin, porque es que hablar de este rifle y hablar del Mosin Nagant, por obligación hay que hablar de ello. Se hace la bala más pequeña para que ayude al mecanismo que está operado por gas, para que pueda introducir la bala con mayor efectividad dentro de la recámara. Es decir, este rifle tiene la capacidad, un rifle todavía tan viejo, estamos hablando de los años 40, de los años 40 finales, posguerra, este particularmente de los años 50, del año 50, todavía para el efecto del gobierno soviético es un rifle un poco rústico, ya habían otras mejoras, pero se estaba pensando todavía en el campesinado. Vea el espacio grande que hay en el área de su gatillo. Entonces, lo podían utilizar con guantes para invierno y todo ese tipo de cosas. Pero lo particular de este rifle es su rango de disparo. Este rifle en automático, en semiautomático, es un rifle semiautomático, puede disparar una grande cantidad de balas que para la lucha que se pensó en las grandes ciudades, ya es un rifle para uso urbano, en las grandes ciudades, su grande capacidad de tiro, su largo alcance, a pesar de ser una bala tan pequeña, es una bala que sobrepasa las 300 yardas, 400 yardas fácilmente. O sea, estamos hablando casi de 500, 300, 400 metros, y eso lo hace muy útil en entornos urbanos, entornos cerrados, donde hay edificios, en ciudades, que fue para lo que se diseñó, luego de la experiencia tan nefasta que tuvieron los soviéticos con la invasión rusa bajo el plan de Barbarossa. En el próximo segmento vamos a estar operando un poco el mecanismo y más adelante vamos a dispararlo para que puedan los televidentes disfrutar y ver cómo se comporta un rifle de los años 40, que está en muy buenas condiciones, tiene sus marcas originales de fábrica, no ha sido rebildeado en arsenal, no tiene marcas de importación, es una pieza que está excelentísima y con una marca de combate muy buena, porque estos rifles todavía al día de hoy se utilizan, y muchos de ellos de paso fueron capturados al ejército del Vietcong cuando la guerra con Estados Unidos, ¿verdad?, allá en Vietnam. Todavía este rifle se está utilizando y todavía también, recalco, todavía se le han capturado algunos ejemplares del mismo a las fuerzas talibanes allá en Afganistán y en Irak. Así que hasta dentro de breve regresaremos con la continuación de la historia de nuestro rifle soviético. Bueno, continuando con la línea de rifles 308, le presentamos el Colt 308. Tiene cañón de 20 pulgadas, culata colapsable. La ventaja de este rifle es que le podemos cambiar el magwell, viene con un magwell más pequeño y lo podemos convertir a calibre 223. Añadiéndole además que viene ya con sus piezas, viene con los sprints necesarios para el calibre 223
Y usted tiene que añadirle una, la parte de arriba con el cañón 223. Pero viene listo para cambiarlo para calibre de 308 a 223. Marca Colt 308. Este lo puedo conseguir en nuestra armería, US Tactical Armory, en la avenida Piñero, 787-767-0887. La Federación de Tiro de Puerto Rico te invita a que patrocines sus polígonos en toda la isla. Para más información, 787-722-7474, 722-7474. La Federación de Tiro, trabajando para ti. Llama al 1-800-707-2693 para instalar tu sistema de seguridad con Alpha One Security. Por tan solo $39.99 al mes, los sensores de puerta y de movimiento te alertarán en caso de un escalamiento en progreso. Llama ahora. Tactical Equipment Consultant Inc., distribuidor de Safariland para Puerto Rico. Contamos con todo el equipo para el agente del orden público. Ven y visita nuestro amplio showroom. Para más información, 787-789-3911 o al 787-565-1297. Tactical Equipment Consultant, tu solución a la hora de hablar de seguridad. Safari Life, innovation, not imitation. Shooter Sport Radio, el deporte de tiro al blanco, con Ariel Torres, el shooter. Entrevistas, discusiones sobre la ley, competencias de tiro al blanco y mucho más. Shooter Sport Radio with the shooter, Ariel Torres. Mami, bendiciones. Queridos televidentes, aquí estamos, vamos a tratar de disparar el SKS para que ustedes vean la diferencia entre el Mosin Nagant y este, entre un rifle de cerrojo y un rifle automático. Ahí está ya listo para disparar. Accionando nada, el mismo carga y mete la bala en la recámara. Y él mismo deja la cámara lista y abierta para ser recargada nuevamente. Ahí lo tenemos. Rifle que puede disparar sobre 30 balas por minuto
en condiciones normales y en condiciones de extrema urgencia, puede el infantero puede disparar hasta 50 y 80 balas por minuto. Aquí lo tenemos. El SKS de la Federación Soviética. Hasta la próxima semana, que volvamos con otro segmento más de Historia de las Armas Militares, siglo XIX. Amigos, Alondra tiene ahora un nuevo rifle, es un rifle Anchus. Estuvo en RL con Gerald, un gran amigo que allí conoció y le enseñó cómo calibrar las miras y sacarle más provecho a su rifle. Hola amigos, me encuentro con mi amigo Gerald que me va a enseñar cómo ajustar la mira de mi rifle. Toma, Gerald. Ok, muchas gracias, Alondra. Oh, tienes aquí un rifle calibre 22, un Anchus. Sí. Excelente rifle. Tienes tu mira también puesta en su lugar. Vamos a calibrar el rifle ahora. ¿Quieres hacerlo? Sí. Ok. Vamos primero a ponerle las municiones. Y te vas a poner tu protección de los oídos. Que se supone que es lo primero. ¿Está duro? Ok. Déjame aquí. Ponte primero tu protección. Ok. Tienes tu protección. Para mí es más suave, yo voy a poder aguantarlo. Así que vamos a ponerle su magazine. Ahora. Ya tu rifle tiene la munición. Ahora mueve el bolt para que entre una bala. Correcto. Ahora vas a apuntar hacia el centro, color rojo, tu primer tiro. Y cuando estés lista, lo tenga ahí, dispara. Sí. Ok. Tira dos tiros más o menos para el mismo área. Ok. Ahora vimos que los tiros salieron a diferentes lugares. Ahora vamos a hacer los ajustes en tu mira. Tienes tiros hacia el lado. Vamos a quitar las tapitas. Quita la otra tapita. La completa. Sácala ya. Ok. Con la de la parte derecha del rifle, ahí vamos a ajustar para que el tiro se mueva hacia la izquierda, porque te dieron hacia la derecha. Vamos a moverlo hacia la izquierda. Dentro de la mira vas a ver unas letritas rojas, unas letritas que te dice la R y a veces dice la L, pero tienes aquí una R, ¿verdad? Y tienes una L. Si le das a la L, vas el tiro hacia la derecha. Tú quieres que vaya hacia la izquierda. Vamos a darle unos cliccitos para que entonces se mueva hacia la izquierda nuestro tiro. Vamos a ajustarlo. ¿Ok? Ya ajustamos los tiritos. Ahora vamos a hacer otra prueba del tiro para corroborar que el tiro se mueva. Carga otra vez tu rifle. Correcto. Ahora trata de acertar al centro. Dale un poquito hacia la parte. No le dejes el centro tan rápido. Dale como si fuera hacia el centro, pero en el 9. En el rojo, tírale derechito por encima del rojo, bastante arribita. Ok. Muy bien. Ve que se acercó el tiro. Ahora vamos a hacer como el tiro está más alto, ahora vamos a ajustar, Alondra, la parte de arriba para bajar el tiro. ¿Cómo hacemos eso? Unos cliccitos para bajar el tiro. Dos cliccitos. Ahora vamos a tratar otra vez la munición. Carga otra vez tu rifle, la munición. Y luego intenta nuevamente darle al centro. Apunta al mismo centro, color rojo. Ya está. Gerald, gracias por enseñarme a calibrar la mira. Ahora a disparar. Ok, que disfrutes tu rifle Anchus. ¿Y cómo era? Rifle Anchus modelo Savage. A disfrutar. Gracias, Gerald. Ahora sigan disfrutando de Chill Sport.
Okay. Duro para atrás. Muy bien. Correcto. Duro hacia atrás. Muy bien. Superahorros Eliud, su centro WIC en Puerto Rico. En Superahorros Eliud encontrarás la mayor variedad en fórmulas maternizadas y alimentos autorizados por el programa WIC. Aceptamos la tarjeta de la familia. El mejor precio lo encuentras en Superahorros Eliud. Tactical Equipment Consultant Inc., distribuidor de Safariland para Puerto Rico. Contamos con todo el equipo para el agente del orden público. Ven y visita nuestro amplio showroom. Para más información, 787-789-3911 o al 787-565-1297. Tactical Equipment Consultant, tu solución a la hora de hablar de seguridad. Safari Life. Innovation, not imitation. Shooter Sport Radio. El deporte de tiro al blanco. Con Ariel Torres, el shooter. Entrevistas, discusiones sobre la ley, competencias de tiro al blanco y mucho más. Shooter Sport Radio with the shooter, Ariel Torres. Mami, bendiciones. Amigos, Ángel Olivera estuvo en el pueblo de Humacao, en la escena del crimen donde murió el agente de la policía de Puerto Rico, Joaquín Correa. Veamos los visuales. Una carretera bastante transitable, la 924. Estamos en Humacao, cerca del callejón Collores, donde se dio el incidente en el que el policía fue asesinado por unos delincuentes, por unos matones. El operativo todo el mundo lo conoce. Lo que pasa es que hay distintas opiniones. O había policías aquí estacionados, patrullas, o estaban cerca del residencial Parou, que está a poco más de 3 millas. Tiene que aparecer eso en el informe del NIE o de quien sea. O estaban aquí las patrullas estacionadas, o estaban allá. Había un operativo para salir de residencial Parou, no se sabe. Había un operativo aquí, no se sabe. Lo cierto es que vamos aquí por el callejón Collores. Y aquí estamos invitando a la prensa para que se adentre. ¿Qué ha pasado? No sabemos. A mi derecha está el punto de la famosa feria que dicen que era que de hojalatería ilegal hurtada de caballos que eran hurtados. Esta entrada que tenemos, que hay, también me dicen que es de mucho tránsito, por aquí fue que entraron los agentes que fueron tiroteados. A la derecha, a la izquierda, hay carros estacionados.
Estamos ahora para llegar a la entrada única, a la entrada principal a la feria, que está aquí a mi derecha. Supuestamente los policías vinieron por aquí, los encubiertos. Son los encubiertos, señores. Observen bien. Ese es el área donde se supone que lunes y jueves aquí se daba este tipo de intercambio económico. Traían caballos. Se decía que era una operación ilegal. La pregunta es, y aquí está la entrada. Entre si no es empleado, aquí está marcado, debidamente identificado. La pregunta es, ¿se arrestó a alguien? ¿Se arrestaron personas? Lo que decían operación ilegal de los caballos, de las piezas de carro. ¿Pasó algo? No pasó nada. ¿Pero qué pasa? Por aquí fue que entraron el policía muerto, el sargento y dos personas más que se dicen que están ahora. Apareció un tercero en la entrevista del sargento y un cuarto en una operación, en una incursión que se hizo aquí, que se hizo aquí para recrear la escena. Vamos ahora y nos preguntamos, y usted tiene que preguntarse, y el Departamento de Justicia tiene que preguntarse, ¿por qué los policías, el oficial Correa y el sargento se dirigieron pasando frente a la entrada principal, la única que hay, por qué fueron en esta dirección, en esta carretera larga, que lleva a un cruce que tiene dos entradas, o dos salidas, tiene dos accesos? Estamos caminando, amigos, haciendo el recorrido, al punto en el que los policías se desmontaron de un carro no identificado, entiéndase que no era un carro oficial identificado. Y poco más allá estaban quienes, los que los estaban esperando, los delincuentes, ¿ah? Que estaban fuertemente armados. La pregunta es, ¿por qué pasaron la entrada principal si el operativo era a la derecha, en la famosa feria? Esta es una pregunta que tiene que contestarse. No estamos diciendo que hubo un complot, lo que estamos diciendo es que se tiene que eliminar las teorías, las posibilidades. ¿Qué fue lo que pasó? Estamos marcando aquí cuántos pies hay desde la entrada principal hasta donde supuestamente cayó el oficial Correa. Hay 232 pies oficialmente marcados. 232. ¿Por qué caminaron? ¿Por qué el oficial Correa se desmonta a 232 pies de la entrada principal si el operativo era para incursionar en la feria? Pero seguimos aquí. Más adelante está el punto en el que aquí que estaban los jóvenes que estaban esperando por alguien. El sargento dice, iban a matar a alguien. La pregunta es, ¿a quién iban a matar? ¿Por qué estaban ellos colocados aquí? Si no estaban justo al lado del carro en el que Correa se desmontó, si no estaba justo al lado, ¿qué llamó la atención del policía y del sargento y de los otros dos policías encubiertos? O sea, que no estaban vestidos oficialmente. ¿Dónde estaba estacionada la guagua blanca? ¿Por qué? Si la guagua estaba aquí, en el lado izquierdo, ¿por qué se dirigieron los policías hasta la guagua y aquí los madrugaron? Esa es la pregunta. ¿Qué identificaron ellos? ¿Qué reconocieron los delincuentes, los matones, que se percataron de los dos policías que se bajaron del automóvil, de su carro? No sabemos, eso tiene que estar en el informe. Hay una situación muy particular que es que a la entrada principal, supuestamente, dicho por testigos, entró una guagua azul oscura al área donde se estaba celebrando la feria. Pregunta, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que esa guagua entró al área de la feria hasta que se dio aquí este intercambio de disparos? De donde yo estoy hasta la carretera principal hay visibilidad. O sea que si había patrullas circulando, transitando, posiblemente ellos se dieron cuenta. Pero si ellos se dan cuenta de que había policía transitando, lo lógico es que yo sencillamente viro y me voy. Amigos, dentro de un rato van a ver la conjunción, la Y que se forma en dos accesos a esta carretera. Así que tendríamos que, lo más probable es pensar que estaban en el residencial. ¿Para qué? Para hacer un operativo.
Un operativo, si era para incursionar aquí, orden de registro y allanamiento, estaban preparados. ¿Quién dirigió la operación? ¿Lo sabía Fiscalía? ¿Quiénes sabían de la operación? Y hay una pregunta sumamente importante. Antes de entrar a por qué uno de los asaltantes se mete en esa finca y muere más allá, tenemos que preguntarnos, el policía que fue trasladado de Bayamón a Humacao, ¿fue uno solo? ¿Habían dos? ¿Habían tres que estaban haciendo una investigación? Tiene que contestarlo el Departamento de Justicia. Y yo creo que Fiscalía y el NIE tienen que dar una explicación. Aquí en la escena del incidente que ya el país conoce, hay una mancha bastante extensa de sangre. Da la apariencia de tener la forma de un cuerpo que yace en el pavimento, donde aparentemente hay sangre en las extremidades. Digo aparentemente. Aquí hay una forma que pudiera ser del torso hacia la cabeza. Sangre que va fluyendo hacia la cuneta, que va transcurriendo. Y aquí hay dos huellas particulares que deben ser observadas. Esta, que tiene que ser examinada por ciencia forense para saber qué había allí que la sangre no pudo cubrir. Tenemos esta y esta otra huella. ¿De qué es? Podemos especular. Pero lo cierto es que no es de la goma del carro. Esto tiene unas particularidades, repetimos, tenemos ideas, pero no se lo vamos a decir en este momento, que tiene que ser ciencia forense que lo analice, si es que lo analizó. Y entonces, si es que los delincuentes dieron marcha atrás y pasaron sobre el torso del policía que ya estaba, yacía muerto, entonces aquí hay unas marcas de goma, de llantas. ¿Eran de la guagua? No sabemos, pero son huellas. Si es que estaban zigzagueando, si al venir en reversa, porque ellos salieron hacia el frente, pasaron por el lado del carro, del auto en el que se bajaron el policía y el sargento, ¿por dónde iba el policía? ¿Por cuál puerta salió? ¿La del pasajero o la del conductor? ¿Y por dónde salió el sargento? ¿Por la del conductor o la del pasajero? Está todavía en el 3 y 2 cuando se sale hacia la carretera principal, pasando frente a la entrada de la feria. Al encontrarse con los policías, dieron reversa. No viraron, dieron reversa. Y aquí entonces, en el zigzag, porque es lógico pensar que uno está evadiendo, pasaron por arriba del cadáver. Los carros de la parte inferior, pues tienen. Hay unos nombres que le dan. Yo no soy experto en mecánica, pero es posible que haya golpeado también el cuerpo con esa guagua que está identificada como una Jeep. O sea, estas son preguntas que están para ser contestadas. Sigue la pregunta: ¿por qué de donde estaban estacionados los policías, aparentemente dos que se bajan? No se dice que hay dos más, si se bajaron o estaban en la carretera principal, ¿dónde estaban? Y en este lado es que están los asesinos que dispararon. ¿Por qué dispararon? Sigue la pregunta. Entonces, ¿cuántas balas perforaron el automóvil de los policías? ¿Fueron en ángulo de lado o fueron de frente a la puerta de pasajeros? Esas son preguntas que tienen que aparecer en el informe.
y esperamos porque haya una contestación para descartar las teorías de si hubo un complot, si fue lanzado al vacío el uniformado Correa. Se tiene que contestar. Las preguntas están para el Departamento de Justicia y para el Superintendente de la Policía y para el Jefe de los Fiscales. Llama al 1-800-707-2693 para instalar tu sistema de seguridad con Alpha One Security. Por tan solo $39.99 al mes, los sensores de puerta y de movimiento te alertarán en caso de un escalamiento en progreso. Llama ahora. Hotel y restaurante Brand de Mar. Calidad y servicio a la orilla del mar. Unique Sound Center en Coupey, especialidad en tintes para autos, residencias e industriales. Equipo de sonido para autos, motoras y botes, alarmas, aros, accesorio en general para su auto. Para que tu carro quede bien aniquilado, visita Unique Sound Center en Coupey, los maestros del sonido. Teléfono 759-9300. Unique Sound Center. Shooter Sport Radio, el deporte del tiro al blanco, con Ariel Torres, el shooter. Entrevistas, discusiones sobre la ley, competencias de tiro al blanco y mucho más. Shooter Sport Radio with the shooter, Ariel Torres. Mami, bendiciones. Five, nine, five. Five.
Coast are clear. Is clear.
Shooter Sport Radio. El deporte de tiro al blanco. Con Ariel Torres, el shooter. Entrevistas, discusiones sobre la ley, competencias de tiro al blanco y mucho más. Shooter Sport Radio with the shooter, Ariel Torres. Mami, bendiciones. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. La próxima semana, mucho más del deporte del tiro que se practica en todo Puerto Rico, aquí en Shooter Sport. Y como siempre, mami, bendición.